Bueno, pues buenas tardes. Casi con puntualidad británica, que seguro que luego nos hace falta con el tiempo y contar con esta hora. Agradeceros a todos, daros la bienvenida a esta segunda jornada sobre cumplimiento normativo y riesgos que hemos preparado con todo el cariño de los equipos de Afin Compliance, de AFI y de FinREC. Y agradeceros que consigáis sacar pues una hora más para asistir a esta charla centrada sobre todo en los próximos, no sé si habrá más, ¿no? Pero bueno, en los retos normativos que nos esperan dentro de este ámbito bancario para este 2021. Ahora os explicarán con más detalle Gloria Hernández y Ricardo Gómez el contenido de la sesión, pero queríamos señalar varios aspectos que nos parecen, la verdad, que bastante importantes. Por un lado, poner el foco en la parte de cumplimiento de normas de conducta, que creemos que va a seguir siendo un tema bastante vigilado por parte del supervisor. Y como novedad, este año, por la situación tan extraordinaria que hemos tenido que vivir y que seguimos, ¿no? Con la crisis sanitaria y financiera del COVID, pues ver cómo van a enfocar o cómo podrán enfocar los supervisores la forma en la que se han ido canalizando esos préstamos ICO que se han otorgado, ¿no? Y cómo van a tener que gestionar las entidades la previsible morosidad que puede conllevar ello. Y sin más dilación, para no quitarles tiempo, nada, cedo la palabra a Gloria Hernández y a Ricardo Gómez, que seguro que habéis coincidido con ellos en múltiples foros y los conocéis de sobra. Cuando queráis. Muchas gracias, Rocío. Oye, yo lo primero que tengo que decir es que estoy encantada de compartir esta segunda jornada de Afin Compliance, una compañía en la que de Afi y Finrec somos socios, y encantada también de que nos presente Rocío. Y de esta presentación hacerla con Ricardo, a quien admiro un montón profesionalmente. Espero estar a la altura. Él va a dar más la visión del supervisor bancario. Bueno, es que esto veréis que es curioso, porque vamos a hablar de cumplimiento normativo en el ámbito bancario, cuando el cumplimiento normativo tradicionalmente, hasta hace unos años, se venía identificando con toda la parte de mercado de valores y no tanto con bancario, ¿no? O sea, yo a Ricardo durante muchos años lo hubiera situado más en la parte de intervención general, digamos, ¿no? Pero esos mundos del cumplimiento, ahí MiFID y CNMV ha sido absolutamente expansivo y hemos ido atrayendo a nosotros, al sector bancario, hasta llegar a hablar, y además tiene una importancia ahora increíble, todo el mundo del cumplimiento normativo bancario, que es sobre lo que versa la charla de hoy. Con lo cual, Ricardo procede tradicionalmente del mundo más puramente bancario, después de un montón de años trabajando en el sector, y yo sabéis que fundamentalmente he estado trabajando mucho tiempo en el ámbito más de servicios de inversión, más pegada tal vez a la CNMV, pero ahora esos dos mundos se han juntado. Otra de las cosas que también decía Rocío es que nadie ha conseguido hacerlo en tiempo. Nosotros lo vamos a intentar limitar a ver si podemos a 45 minutos nuestra charla, para dejar un ratito al final para preguntas o cuestiones. Que esto lo podéis hacer en cualquier momento a través del chat, o con terminar, que abriremos los micros por si también queréis levantar la mano y hacer preguntas, o incluso debatir sobre cualquier tema. Vale. Esto tiene a cambio que voy a ir rápido, ¿no? Para intentar dar una visión general de los distintos temas, o los que a Ricardo y a mí nos han parecido que son interesantes para tratar. No se puede profundizar en ellos, pero por lo menos mencionarlos, ¿no? Que es el objetivo un poco de estas charlas: situar y poner en común ideas. Y como digo, al final, si necesitáis cualquier aclaración, o posteriormente escribiéndonos cualquier aclaración o cualquier detalle de cualquiera de los aspectos, pues estamos a vuestra disposición. Hemos seleccionado 6 puntos, ¿no?, que nos vamos a repartir entre Ricardo y yo. Yo voy a empezar sobre todo
cubriendo los primeros y a partir de y los últimos los va a cubrir Ricardo, sin perjuicio de que yo creo que nos vamos a ir complementando y un poco a la limón para esta visión que os decimos que se ha ido aproximando, pero que bueno, que todavía yo creo que nos queda algún tipo de sesgo de tú de quién eres, yo soy de la CNMV, soy más del Banco de España, yo creo que aún queda algo de esto. Vale, estos seis temas son, primero, la conducta en el ámbito bancario, cómo ha ido evolucionando el supervisor o los supervisores, porque sabéis que tenemos varios en el ámbito bancario. Después, cómo esto ha tenido reflejo en la evolución de la organización de los departamentos de cumplimiento normativo dentro de las entidades, con el punto 3, una breve referencia a los aspectos más importantes del departamento de cumplimiento bancario dentro de las entidades. Evidentemente estamos pensando en entidades de crédito que normalmente tienen una pata de servicios de inversión, de cumplimiento, digamos, de valores y otra parte, que es ahora la que está, digamos, en auge, de cumplimiento bancario en materia de préstamos, depósitos, revolving, etcétera, ¿no? Y después vamos a hacer un breve apunte de algunas enmiendas que nos parecen que son muy relevantes porque entran en vigor o se deberían de aprobar en el año 2021. Bueno, hemos traído algunas, hay más, ¿no? Pero algunos de los que nos parecen interesantes o que van a suponer retos. Y a continuación, ¿cuáles son los retos, no en materia normativa, sino desde el punto de vista de supervisión? ¿Qué va a supervisar Banco de España, BCE? Bueno, ¿en qué está ya? Bien, en ocasiones lo ha anunciado, en otras cosas, en otros casos, pues nos consta que ya está revisando algunos expedientes. Y por último, queremos concluir con una aproximación muy breve al riesgo reputacional íntimamente ligado con el riesgo de conducta y tanto con la parte, digamos, de prudencial como de normativa de conducta. ¿Vale? Y esto, bueno, vamos a intentar hacerlo en 45, 45 minutos. Pues vamos allá. Venga. La conducta en el ámbito bancario, evolución del supervisor. Bueno, aquí era lo que os contaba. Yo cuando empecé a trabajar en regulación financiera, fundamentalmente, conducta era un ámbito que pertenecía a la CNMV. La CNMV ha sido de toda la vida el supervisor de conducta, mientras que el Banco de España pues estaba más en solvencia, liquidez y bueno, llevaba más incluso temas contables, etcétera, ¿no? Entonces, como el gran departamento en el ámbito de Banco de España era casi el interventor general o la gran figura, mientras que en materia de si será el compliance o el director de riesgos de cumplimiento normativo. Y había mucha diferenciación entre riesgos financieros y riesgos no financieros. Y el compliance era pues, la figura que gestionaba los riesgos no financieros, fundamentalmente, como digo, en el ámbito del mercado de valores, ¿no? Sin embargo, esto ha ido evolucionando y ahora nos situamos en un momento donde yo creo que todo el mundo tenemos claro que conducta y regulación prudencial están íntimamente entrelazados y conectados, ¿no? O sea, no son compartimentos estancos, sino donde más que se cruzan. Que se cruzan primero como, por ejemplo, la anterior crisis, ¿no? No la que estamos viviendo ahora, que es una crisis de economía real que acabará de alguna forma afectando al sector financiero si efectivamente pues, hay un aumento en la morosidad, etcétera. Pero la anterior, que fue una crisis de solvencia, sin embargo, parece que, las causas a las que apuntan los reguladores y supervisores era que fundamentalmente fallaron los sistemas de control y gobierno corporativo, la conducta de algunos de los órganos internos de las entidades, ¿no? O bueno, es evidente y lo hemos visto porque lo hemos sufrido con el tema hipotecario, de cláusula suelo, de gastos, etcétera, un tema de una conducta. Ya podemos entrar a discutir si buena, mala o regular o más o menos amparada por la legalidad, pero lo cierto es que determinadas actuaciones pues han determinado la necesidad de hacer provisiones importantísimas y tienen evidentemente un riesgo también en la parte prudencial. Con lo cual, estos son dos ámbitos que evidentemente están íntimamente conectados. Bueno, los estrés test son un apartado que se refiere al riesgo de conducta, ¿no? Que tienes que de alguna forma cuantificar. Con lo cual, el Banco Central Europeo, como supervisor de los bancos, es cierto que es un supervisor prudencial, pero es un supervisor altamente preocupado por la conducta, ¿no? Y en esto yo creo que va a incidir
más Ricardo. Y se ve en cualquier paper, en cualquier speech, en cualquier declaración del Banco Central Europeo, como una de sus principales preocupaciones es el de la conducta por el rápido contagio que puede producir en el ámbito prudencial. Y el Banco de España, nuestro Banco de España, entre otras cosas, pues como se ha quedado sin competencias en el ámbito de supervisión prudencial, son cosas que pasan, pues al final, y humanas, ¿no? Donde tienen centralizados la mayor parte de los recursos, pues es en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Fijaros que van juntos, porque luego al hablar de la organización. Lo mencionaré, ¿no? El tema, el servicio de reclamaciones del Banco de España con el Departamento de Conducta de Mercado. Bueno, esto es relativamente nuevo. El Departamento de Conducta de Mercado se ha ido dotando de personas, de medios, ha ido aprendiendo, porque al principio no tenía claramente una metodología ni un sistema de cómo hacer esto, ¿no? Y ha ido incorporando poco a poco la metodología, digamos, de las inspecciones del tradicional Departamento de Inspección de la CNMV. Es curioso, si miráis el organigrama en CNMV, no hay ningún departamento que sea conducta, ¿no? Sino es, digamos, lo pondríamos en Juan Alcaide, en inspección, ¿no? Sería la parte de conducta, no tiene un equivalente. ¿Qué dice el Banco de España que, por lo que vela el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones? Pues además las funciones del Servicio de Reclamaciones incorpora competencias en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera y resolución de conflictos, ¿no? Y aquí bueno, lo iba a contar más tarde, pero lo quiero anticipar ahora. Aquí al final todo se parece bastante a la supervisión que ha venido haciendo la ley del mercado de valores y a la hora de montar los departamentos de conducta bancaria en las organizaciones. Al final se ha seguido la misma metodología de analizar qué tipo de asuntos tienen que cubrir, ¿no? Y anticipo, porque lo veré luego, que es muy parecido en el ámbito bancario, pero a los requisitos que exige MiFID, es decir, temas organizativos, temas de transparencia, de información precontractual, contractual, postcontractual, temas de reporting y temas de relación con supervisores. ¿Vale? Bueno, esto es un primer punto de partida, Ricardo. No sé si quieres Sí, comentar. no. Yo sobre todo, primero daros, vamos, deciros que estoy encantado de estar aquí con vosotros y que es un gusto y que la verdad es que vengo más a aprender que a contar, pero bueno, voy a hacer lo que pueda para contaros algo. Pero hay una cosa que me llama la atención, escuchando a Gloria, ¿no? Y viendo un poco la historia que hemos vivido todos, hay un tema que tenemos que tener en la cabeza para entender lo que está pasando con los supervisores, que es el proceso de integración en Europa. O sea, la crisis de 2008, cuando se produce la gran crisis del sistema financiero europeo. Todo el mundo piensa que la administración del riesgo por parte de las entidades europeas ha sido incorrecta, entonces hay que tomar medidas, ¿no? En Europa hay dos organizaciones, dos entidades, que son la EBA y ESMA, que son las que regulan una el mercado de valores y otra el sistema bancario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entre ellos tienen que organizarse. Y la organización que EBA y ESMA hacen entre ellos condiciona la organización que CNMV y Banco de España hacen entre ellos. Además, condicionados también el Banco de España porque sus grandes competencias, como decía Gloria, que son las de supervisión, se ceden a Frankfurt, ¿no? Pasan a ser competencia del SSM, del Single Supervisory Mechanism, y por tanto, toda la parte de supervisión la pierden. Pero hay una cosa crítica en todo esto. En el 2008, los supervisores, tanto CNMV como Banco de España, tanto ESMA como EBA, se dan cuenta que uno de los grandes orígenes de la crisis es la falta de gobierno. Vamos a hacer mucha referencia durante la tarde de hoy a qué significa falta de gobierno desde el punto de vista supervisor. O sea, ¿qué significa gobierno? Quizás sea uno de los puntos que más tenemos o sobre los que más tenemos que reflexionar, porque es uno de los puntos en los que el área de cumplimiento tiene más que decir. O sea, por anticipar nada más parte de lo que diré después, cumplimiento es un área fundamental para que las entidades de cualquier naturaleza, sean de crédito, sean financieras por cualquier actividad, cualquier entidad pueda acreditar que tiene un modelo de gobierno correcto. Y luego hablamos más de esto. Vale, efectivamente. Entonces, este cambio que se ha visto en el supervisor, pues está teniendo también su reflejo en las entidades, ¿no? En las entidades bancarias también, en el caso español.
Si recordáis, los departamentos de cumplimiento normativo surgieron como tales con la transposición de MiFID I. MiFID I era del año 2004, creo recordar, y en 2008 entró en vigor, o 2007 entró en vigor en España. Y es en ese momento donde, si recordáis, empezamos a montar los primeros departamentos de cumplimiento, porque antes era el concepto de control interno, ¿no? Donde estaba un poco cumplimiento y riesgos mezclado, ¿no? Sin embargo, y por lo tanto, cumplimiento normativo en las entidades estuvo durante mucho tiempo muy vinculado a lo que es el cumplimiento de MiFID y las normas del mercado de valores. Pero, sin embargo, con lo que ha ido ocurriendo es que las normas bancarias, la normativa bancaria, si pensáis, por ejemplo, en la última ley de crédito hipotecario, de cómo se tiene que conceder para conceder una hipoteca, pues es tan parecido a MiFID. Por una parte, tienes que tener políticas de crédito responsables, son como las políticas de MiFID. Tienes que hacer como una especie de test para evaluar la idoneidad del préstamo, parecido al test de idoneidad, al test de conveniencia de MiFID. Tienes que tener formado al personal, con o sin certificación, pues como las certificaciones de MiFID, el contrato. Bueno, esto siempre ha sido en el ámbito hipotecario, siempre ha sido un tema contractual importante. Pero bueno, la figura del notario, el refuerzo de la intervención del notario, la información postcontractual. Bueno, es el asesoramiento en el caso de hipoteca inversa, por ejemplo, por considerarse que es un producto complejo, o el asesoramiento si eres intermediario de crédito y quieres asesorar sobre distintos tipos de préstamos. O sea, al final, todas las normas, o pensar en el crédito revolving, donde tienes que hacer la evaluación al prestatario, se han ido pareciendo mucho a la normativa MiFID, estableciendo normas de conducta y normas de transparencia. Con lo cual, este cambio que hemos vivido en el supervisor se ha hecho también dentro de las entidades. Con lo cual, dentro de cumplimiento normativo, lo que vemos ahora es que hay por lo menos dos grandes apartados o cajas que suelen tener su responsable. Es decir, suele haber un responsable de cumplimiento normativo del ámbito de valores, o sea, un responsable, digamos, de MiFID, un responsable de cumplimiento normativo bancario, que va a todos los productos bancarios, pues créditos, depósitos, hipotecas, tarjetas, etcétera. Luego, el servicio de atención al cliente lo he traído aquí, lo he puesto a la misma altura, aunque probablemente no esté exactamente igual a la misma altura, porque sí que es cierto que tanto cumplimiento en materia de valores como cumplimiento bancario, cada vez la tendencia es que se están interconectando más con el servicio de atención al cliente, por el hecho de que el servicio de atención al cliente te da una información interesantísima de dónde puede haber debilidades de cumplimiento si detectas de una forma rápida qué productos están dando problema, o qué zonas, qué geografías, qué sucursales, o qué aplicación o qué app está siendo objeto de quejas o de consultas, etcétera. Y sabéis que la última normativa, MiFID incluida, pero también el ámbito bancario, indica que es necesario que se hablen estos departamentos, ¿no? Incluso en entidades pequeñas el responsable podría llegar a ser el mismo. En entidades grandes es evidente que no. Y luego, oye, prevención del blanqueo de capitales, que siempre ha ido en una caja en paralelo, o abuso de mercado, todos los temas que son de detección de mercado. Pero ya existe la doble cabeza de cumplimiento valores, cumplimiento bancario, ¿no? ¿Y qué se suele ver dentro de cumplimiento bancario? Pues igual que en el ámbito de valores, hace una doble función, hace una función por una parte de advisory y por otra de control, ¿no? Dentro de lo que es la función de advisory, pues ayuda a fijar las políticas y procedimientos. En este punto participa cumplimiento normativo, pero lo hablábamos Ricardo y yo preparando esto, que hay políticas y procedimientos, las mayorías pertenecen realmente, el responsable o el owner debería de ser alguna persona de la primera línea de defensa, que es, como su propio nombre indica, los que deben de seguir esos procedimientos para que se hagan conforme a la normativa vigente y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan internamente, pero siempre con
la participación, el workflow de la aprobación de la política de cumplimiento normativo, pues yo qué sé, por las políticas de crédito responsable o políticas de agentes, políticas, etcétera, políticas de para la aprobación de un nuevo producto bancario y este tipo de asuntos donde es necesario que participe cumplimiento normativo. También el asesoramiento al Consejo de Administración y a la alta dirección, igual que en el ámbito de valores, formación y asesoramiento al resto de áreas de la entidad y el seguimiento de todas las novedades normativas. Hombre, varias se pueden compatibilizar entre la parte de valores y de bancario, no necesariamente tienen que estar separadas. Y luego, la parte de cumplimiento bancario ha de fijar unos controles periódicos para verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos como previo a la función de la tercera línea de defensa o de auditoría interna. Dentro de lo que es las competencias o qué tipo de asuntos ve cumplimiento normativo, hombre, aquí en las entidades depende un poco de la casuística, pero en el ámbito bancario suele quedar incluido, pues como en el ámbito de valores, todo lo relativo a la transparencia, la información precontractual, contractual, postcontractual, la publicidad, tema de contenido en la web, la comercialización a distancia, todos los aspectos organizativos en la parte bancaria, o sea, las políticas en la parte más bancaria y no de valores, remuneración, determinados aspectos organizativos, etcétera, agentes en la parte bancaria, etcétera, y respecto, bueno, pues de los productos que tenga la entidad, ya sean depósitos, crédito hipotecario, al consumo, instrumentos de pago, etcétera. Otro tema importante del departamento de cumplimiento, para que veáis cada vez, y lo ligo con la implicación que veíamos del supervisor antes, al departamento de cumplimiento lo supervisaba fundamentalmente la CNMV, ¿no? Pero sin embargo, ahora en las inspecciones del BCE, ¿no? Y esto ya le paso con este punto la palabra también a Ricardo, que seguro que lo explica mejor. El BCE ya se mete ahora porque quiere garantizar una adecuada estructura de gobernanza en analizar si el departamento de cumplimiento normativo pues cuenta con el responsable tiene la jerarquía suficiente, si reporta directamente al Consejo de Administración, si es independiente, o sea, ese si no confluye en él ningún tipo de conflicto de interés por la posición jerárquica, ¿no? Ese tipo de cosas que antes las discutíamos con la CNMV, el BCE, cuando hace las inspecciones, ya se mete a mirarlas. Con lo cual, bueno, pues cada vez más, como decía al principio, la CNMV, que no digo que no, que pierda poderes, ni mucho menos, porque lo suyo lo sigue reteniendo, pero es cierto que empieza a compartirlos cuando hablamos de entidad de crédito cada vez más con el supervisor bancario, ¿no? Sea BCE o Banco de España. Ricardo, ¿qué sí, 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 eso y eso como está diciendo Gloria, ¿eh? Bueno, yo solo voy a abundar un poco más en lo que está diciendo, que digo, pero digo igual, ya no lo digo más. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente: fijaros, cuando en Europa la Comisión Europea reparte juego entre sus agencias, que son a efectos bancarios la EBA y a efectos de las CNMVs de cada uno de los países ESMA, les dice EBA, la parte bancaria, cuando el gobierno corporativo habla del control interno. La verdad es que yo no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero cuando la terminología ha ido cambiando de contenido, yo creo que inicialmente en banca hablábamos mucho del riesgo operacional y operacional como si fuera una especie de ente que no sabíamos muy bien lo que era, y eso ha ido evolucionando. Entonces ahora se habla más de control interno que de riesgo operacional. Cuando la EBA define en su guía lo que considera como control interno, habla de riesgos y la función de cumplimiento. Fijaros que la EBA está pensando en entidades financieras. Y lo que dice es, oye, a efectos de garantizar un correcto modelo de gobierno, dentro de lo que entendemos como control interno, es decir, fijaros que si tengo que hacer una especie, no sé, de resumen de lo que se considera control interno, es las precauciones y las herramientas de las que se dota el Consejo de Administración para asegurarse que todas las áreas del banco hacen lo que tienen que hacer. Cuando hablamos de la primera línea de defensa, en el fondo lo que estamos diciendo es de las personas en las entidades financieras que hacen las cosas. Cuando hablamos de la segunda línea de defensa, en esta visión de la EBA, lo que está pensando la EBA es, oye, ¿qué personas van a trabajar en los bancos? Pero no tanto para hacer cosas, o no tanto, ni tanto, ni tampoco, o sea, no para hacer cosas, sino para asegurarse de que los que hacen cosas las hacen de acuerdo con las normas que tienen que hacerlas. Acordaros que las entidades financieras en general somos entidades que vivimos por licencia, o sea, para trabajar necesitamos una licencia.
de nuestras autoridades legales. Entonces, no podemos trabajar si no tenemos licencia. Nos pueden poner condiciones para poder tener licencia. Lo que nos dicen es, si querés tener licencia, tienes que acreditarme que tienes un buen modelo de gobierno. Esto es mucho de Europa, que de la interpretación española de la financiera. Pero en Europa dice, si queréis seguir teniendo licencia, tenéis que tener un buen modelo de gobierno. Y en ese modelo de gobierno, la EBA, fijaros que si lo comparamos con el modelo COSO, que todos sabéis lo que es, ¿no? Esta organización americana que es el paradigma o que es el gurú de lo que es el control interno, COSO, cuando habla de control interno, se refiere básicamente a tres ámbitos. Dice reporte financiero, el riesgo operacional y el cumplimiento. Bueno, pues la EBA no se refiere nada más que a cumplimiento de esos tres. O sea, el riesgo operacional lo mete en riesgos y dice, hablo en general de riesgos y hablo del área de cumplimiento. Todo esto que estaba diciendo Gloria es tremendamente importante porque a partir de ese momento, o sea, a partir de que la EBA, con mandato de la Comisión, le dice a los supervisores bancarios, oye, que el cumplimiento también es de vuestra incumbencia, los supervisores entran de lleno en la valoración de lo que es un área de cumplimiento. ¿Qué es lo que los supervisores bancarios van buscando del área de cumplimiento? Que ejerza como la más importante de las segundas líneas de defensa. Es decir, en la visión del supervisor bancario, la segunda línea de defensa son un conjunto de gente que lo que se asegura es que todas las áreas de negocio y todos los departamentos del banco o de la entidad financiera tienen perfectamente definidos los procedimientos por los que hacen las cosas. Y que esos procedimientos cumplen toda la normativa que estamos a cumplir. Fijaros la vinculación que tiene eso con cumplimiento normativo. O sea, es que al final todo el modelo de control interno descansa en que las entidades son capaces de fijar unos procedimientos en primera línea de defensa con los que se garantizan que cumplen con la legislación que tienen que cumplir. Y la parte de la segunda línea de defensa que tiene que garantizar que esos procedimientos son válidos, que están identificando correctamente los puntos de riesgo, que están poniendo medidas mitigadoras de esos riesgos y que se realizan aprobaciones y chequeos para asegurarnos que los riesgos se cubren correctamente, es el área de cumplimiento. Me decía esta mañana Gloria cuando preparábamos la charla que ella se enrolla mucho. Pues yo no veas, o sea que voy a intentar hablar lo menos posible para... Porque... Pero bueno, esto es un poco lo que quería. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Pasamos ya a la alguna principal normativa o alguna de la normativa. Porque no, cambios, hemos metido algunos también en el siguiente apartado, que es el relativo a la supervisión, pero alguna normativa que nos parece que es importante para el departamento de cumplimiento bancario. Bueno, por una parte, normativa ya concreta y aprobada, ¿no? En concreto, la orden ministerial 699. De este año sobre el crédito revolvente o revolving, que sigue a la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, ahí sabéis que es a partir de enero del 2021 que entra en vigor, con lo cual todos aquellos las tarjetas revolving, pues la verdad es que pues bueno, de entidades con más o menos intensidad, pero lo cierto es que se han venido utilizando en los últimos años bastante, que había un crecimiento grande, ¿no? del crédito al consumo. Bueno, esto plantea tanto la sentencia del Supremo como después esta regulación más estricta, ¿no? De la evaluación que tienes que hacer del prestatario y del alcance de cómo se tiene que hacer todo el proceso y la información que se tiene que dar, ¿no? Porque el problema de este producto es que en ocasiones los clientes no eran conscientes de que esto se trataba de un crédito revolving, o estas tarjetas no entendían, ¿no?, cuáles eran los resultados, y aquí se cambia pues la publicidad para que te pongan un ejemplo representativo, etcétera. Esto entra en vigor en enero del 21 y será uno de los aspectos que yo creo que van a traer. Ya lo tendréis implementado o prácticamente terminar los procedimientos para adaptarlos, pero eso es uno de los temas relevantes. En materia de publicidad, hay parte que yo creo que ya os habéis adaptado porque era, quiero recordar que octubre, pero está una parte muy importante, es pendiente de desarrollo
y de concreción, que es todo lo relativo al nuevo registro de publicidad que tenéis que llevar dentro de las entidades. La publicidad, bueno, es uno de los temas clave para un departamento de cumplimiento normativo del ámbito bancario, ¿no? Y por lo tanto, dentro de la circular 4/2020, y cuando se produzca el desarrollo reglamentario, uno de los temas que yo creo que vais a tener que estar muy, muy encima, ¿no? Y que me consta que desde cumplimiento normativo de bancario de las entidades estáis siguiendo es el de la publicidad. Ahora un momento donde la publicidad, el concepto de publicidad, pues está ya en las redes sociales, en fin, que a veces es más complejo, ¿no? También para los propios de compliance, hacer una supervisión de las nuevas formas de publicidad, sobre todo online y vía redes sociales. Nos parecía importante también destacar esta norma. Y después, otro tema que vivimos casi en un ay, los que nos dedicamos a esto, es oye, qué va a pasar finalmente con el tema de los servicios de atención al cliente, ¿no? Si recordáis, en la ley 7/2017 ya se anunciaba, ¿no?, que iba a haber un ADR de litigios en materia de consumo financiero, ¿no? Estábamos todos ahí un poco expectantes, ¿no? Entre tanto, y lo que dicen todas las transitorias de la normativa es que mientras que no se apruebe esta nueva institución, organismo, o como sea que se configure, pues será el Servicio de Reclamaciones de Banco de España, de CNMV y de la Dirección General de Seguros quienes seguirán asumiendo, pues hasta ahora, el servicio de reclamación extrajudicial, ¿no? Sabéis que Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros, pues están muy por la labor de que, bueno, de que desde luego no se vaya a un órgano de consumo financiero. Bueno, sabéis también por el lío también competencial que siempre ha habido entre Estado y comunidades autónomas, que la forma en que las comunidades autónomas, que cuidado, es otro de los temas que en cumplimiento normativo tenéis que tener muy, muy en cuenta, porque estos momentos difíciles y de negociación presupuestaria, pues en ocasiones se puede tener alguna tentación de ceder a alguna competencia más a las comunidades autónomas en materia financiera vía consumo, que es como siempre se ha hecho, ¿no? Y esto pues realmente proviene de una directiva del año 2003, pero sigue sin transponerse. Yo creo que menos mal por ahora en España, porque alguna de las propuestas que se habían filtrado a la prensa no tiene muy buena pinta, y esto desde luego tendría un impacto súper relevante en los departamentos de cumplimiento normativo, porque impacta, como digo, al servicio de atención al cliente, pero que está ya asumido por todas las entidades que el servicio de atención al cliente es una fuente de información básica para detectar posibles debilidades dentro de las entidades, ¿no? También, si pensáis, y preparando esta charla, en cuáles han sido los principales problemas, ¿no?, que en el ámbito bancario se han puesto de manifiesto el año pasado, según el informe La memoria de reclamaciones de Banco de España. El año pasado era, bueno, seguía siendo uno de los mejores éxitos por las hipotecas, pero ya habían bajado muchísimo, por un 70%, ¿no? Los años previos había llegado a un 70, incluso a un 70 y pico por ciento con todo lo que eran las cláusulas suelas y el tema de los gastos hipotecarios, o sea que había sido altísimo. Esto ya ha bajado, era en torno a un 30%, cuentas y depósitos sobre un 20%. Tarjetas un 18%, pero señaló el Banco de España que tarjetas es lo que más había subido, ¿no? Y con lo cual, si pensáis en esto con el entorno que vamos a tener, y solo lo menciono, porque luego va a hablar Ricardo de ello el año que viene, pues probablemente que veamos el año que viene, pues veamos mayores reclamaciones en materia, desde luego, de tarjetas y medios de pago, bueno, aparte coincide con bastantes entradas en vigor de PSD2, como bien sabéis, y algunos requerimientos que os ha hecho también el supervisor en este punto, ¿no?, de acceso a terceros, etcétera, ¿no?, a los nuevos proveedores de pagos y demás, o sea que seguro que va a estar ligado con temas de medios de pago. Si el año pasado subieron un 40%, fue pues con la situación que hemos tenido de confinamiento y tal, yo creo que eso subirá sin ninguna duda, y probablemente pues todo lo que son avales, impagos, etcétera, pues porque me temo que lo vamos a vivir. Y luego, esas son normas, ¿no?, que estaban bastante concretas, ¿no?, y como tendencias,
Nos parecía importantes en las que ya los departamentos de cumplimiento bancario tenéis que empezar a meteros claramente. Es, por una parte, el ámbito de sostenibilidad. Ha habido otra de las conferencias de estas sesiones de AFIN Compliance, que era sobre sostenibilidad en un sentido transversal, pero ahí en toda la parte más bancaria de concesión de préstamos, originación de préstamos, vía de expectativas supervisoras, vía de originación, etcétera, ahí ya os tenéis que empezar a meter los departamentos de cumplimiento normativo, porque al final los siguientes procedimientos y la siguiente regulación que va a venir está toda empañada del aspecto de sostenibilidad, con lo cual pues ya hay que, cuanto antes, mejor meterse en esto. Y luego el otro tema que creemos que también va a impactar en la organización de los departamentos de cumplimiento normativo es la digitalización, en el sentido de que va a haber nuevos productos, pero que buena parte de la normativa de conducta va a haber que trasladarla a procesos automáticos de contratación online, ¿no? Y apps, donde cumplimiento normativo va a ser más fácil a posteriori el control, pero sí vais a tener una intervención muy importante en la definición de esos flujos de contratación, para incluso definición de ciertos algoritmos para garantizar que son compatibles, ¿no? Y que el propio algoritmo o el proceso respeta la cultura de cumplimiento que queréis transmitir dentro de la entidad. Podría haber otro, aquí en color así más rosita o salmón de esto, que coyuntural de lo que estamos viviendo ahora y que también cuando ocurre el cumplimiento normativo tiene mucho más trabajo, que son las fusiones, ¿no? Que está claro que está habiendo fusiones. En el momento de fusiones de operaciones corporativas, pues al final el cumplimiento tiene también mucho más trabajo, pues porque tiene que volver a evaluar, pues, nuevos productos, nuevas organizaciones de como consecuencias de la fusión, etcétera, ¿no? Pues estos son algunos de los aspectos que nos parecía que deberíais de tener en el radar en la parte de cumplimiento normativo para el año que viene. Y pasamos ya, y le cedo la palabra a Ricardo, a cuáles son los principales retos que vemos en el ámbito de la supervisión. Sí, pues oye, fijaros en esa transparencia, porque básicamente si veis en la parte que nos toca del Banco de España, como muy bien decía Gloria, el Banco de España, con este reparto de funciones y de competencias que ha tenido con Europa, pues ha perdido muchas competencias típicas de supervisión. Es verdad que si habléis con ellos, si habléis con Margarita o con Mercedes Solano, os dirán que no han perdido nada porque son copartícipes de la supervisión. Pero lo cierto es que, en el fondo, han perdido autonomía, desde luego, y han perdido capacidad de gestión de lo que es el mundo de supervisión puro de las entidades en cuanto a solvencia y en cuanto a liquidez, ¿no? Y en cuanto a capacidad, modelo de negocio y tal. Bien, entonces, ¿dónde se centra el Banco de España? En la parte relativa a conducta de mercado bancario, ¿no? Conducta de mercado con los bancos. Pues cuando comentábamos esto, nos da la sensación de que va a estar muy vinculado con lo que está pasando en la pandemia, ¿no? Fijaros que la pandemia es una situación a analizar. Yo creo que todo lo estamos haciendo por nuestro lado y estamos sacando muchas conclusiones, pero es la primera vez que hay una crisis muy grande que no tiene su origen o su coorigen en el sistema financiero, ¿no? Sino que realmente el sistema financiero está soportando los efectos de la crisis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en algún momento, a las entidades financieras en general se nos va a intentar considerar los malos de la película. Eso no os quepa ninguna duda. ¿Dónde tenemos los puntos débiles? En la forma en que hemos hecho la comercialización de los productos generados por las autoridades monetarias y gobiernos para apoyar al tejido empresarial. Fijaros en las operaciones avaladas, ¿no? ¿Cómo hemos concedido las operaciones? ¿Cómo hemos fijado los precios? ¿Cómo estamos garantizando al propio Estado de que estamos tomando las mismas precauciones en cuanto a la calidad del crédito que tomaríamos con operaciones internas del banco? ¿Cómo vamos a conseguir la recuperación? Yo, esto de las cantidades avaladas por el ICO, ya aviso, ¿eh? Yo he vivido en mi experiencia profesional muchos avales de la administración, operaciones de concentración, como decía Gloria, y luego hay que pedir la devolución del dinero, ¿eh? O sea, las operaciones se avalan y se garantizan, pero para conseguir que te devuelvan el dinero, las exigencias de formalidad que vamos a tener por parte de las autoridades monetarias, en este caso del ICO, van a ser tremendas, ¿no? Entonces, el Banco de España va a estar encima de nosotros para ver cómo estamos documentando y cómo estamos formalizando todas esas concesiones de operaciones con la garantía del Estado. Y ahí tenemos dos potenciales riesgos, ¿eh? Desde el área de cumplimiento. Uno, el de conducta de la entidad. Oye, la entidad lo está haciendo bien o mal. Pero otro, el que la entidad tenga capacidad real para pedir la devolución de las garantías al Estado, ¿eh? O sea, yo aquí, en las áreas de cumplimiento tenéis mucho que ver en el fortalecimiento de la posición de las entidades para ejercer sus derechos, ¿no? A esa garantía por parte de la administración. Por supuesto,
todo lo que es las moratorias, ¿no? Tanto las legales como las sectoriales, ¿no? Es decir, cómo hemos gestionado las moratorias, ¿no? Cómo nos hemos garantizado que no hemos dejado ningún colectivo discriminado frente a otros. Pues todo esto va a ser objeto de revisión por Banco de España sin ninguna duda, ¿no? El cómo hemos fijado los precios, ¿no? La fijación de los precios va a ser otro de los mantras de la administración. Fijaros que ya la Dirección General de Comportamiento de Mercado dentro del Banco de España ya está muy preocupada por nuestra publicidad de los precios, con cómo fijamos los precios y en cuanto lo vinculen con las normas contables de IFRS 9, es que estamos obligadas a las entidades financieras a dar préstamos de manera analítica, es decir, de manera científica. Es decir, el precio tiene que tener un componente que sea cobertura del riesgo, el precio tiene que tener un componente que sea cobertura de los administrativos y tiene que tener un margen. Y tenemos que ser capaces de justificar que eso es así y de que la publicidad que estamos dando a los clientes incorpora toda la información necesaria para que los clientes entiendan correctamente los precios, ¿no? Y luego, por supuesto, todos los circuitos de detección temprana de la morosidad, ¿no? O sea, uno de los temas por los que los bancos vamos a ser más perseguidos en el año 2021 a efectos públicos y de los supervisores es nuestro ritmo de reconocimiento de la morosidad. No sé si visteis unas declaraciones del Bitcoin ayer, que es la presidenta del SRB, del Single Resolution Board, que decía: los bancos europeos tienen que prepararse para incrementos de morosidad muy relevantes. Eso lo dice ahora el Kekkonen, pero es que lo dijo Lagarde hace una semana y lo dice Andrea Enria, que es el presidente del SSM, cada dos días. Es decir, todos sabemos que se va a producir un incremento de la mora y hay que estar preparados para ese incremento de la mora. Y fijaros que hablando del comportamiento o de las actividades que va a ejercitar el supervisor desde el punto de vista del Banco de España, está muy vinculadas con la pandemia. Bueno, pues en la parte del supervisor, cuando os pongo las prioridades para el 2020, os estoy poniendo las prioridades no tanto de pospandemia, sino las prioridades antes de la pandemia. Es decir, el supervisor, el ECB, antes de la pandemia, ya cuando hablaba, si veis este cuadro, está un poco pequeño, pero si sois capaces de verlo, el eje de las abscisas, ¿no? Es el de la izquierda, es el impacto del riesgo, es decir, cuál es el impacto negativo que el riesgo puede tener, y el de las X es la probabilidad de cumplimiento, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto probable es que se produzca? Pues fijaros que las malas prácticas en comercialización, las políticas de prevención de blanqueo de capitales, las políticas de prevención de la financiación del terrorismo, las políticas o la corrección de los precios y de la fijación de precios en el mercado financiero, la relajación de los criterios de concesión de préstamos, que es conducta al final de las entidades, la reacción a las sucesivas regulaciones. Es decir, si vemos los puntos a los que prestaba atención el SSM para el 2020, antes de la pandemia, veremos que en general estaba muy preocupado por cosas que son competencia directa del área de cumplimiento. Y esto es lo que nos vamos a enfrentar durante el año 2021. Es decir, cuando veamos las prioridades del supervisor del año 2021, el supervisor va a estar muy preocupado en la capacidad predictiva de las entidades. ¿Hasta qué punto las entidades son capaces de predecir y de prevenir las cosas que van a ocurrir? Pero después de eso, van a preocuparse de qué es lo que han hecho las entidades durante el periodo de la pandemia para asegurarse de que eran un canal correcto de transmisión de financiación al tejido empresarial general. Entonces, yo creo que esto es muy relevante. Está tanto la conducta específica que nos va a vigilar el Banco de España como la atención que el supervisor prudencial desde Frankfurt va a tener en nuestras políticas y nuestro comportamiento va a condicionar el trabajo de cumplimiento en el año 2021, sin duda. Y si pasamos a la transparencia siguiente, aquí lo que hemos intentado decir es, oye, los riesgos de cumplimiento, al final, son un riesgo primario muy vinculado con la reputación de las entidades. Es decir, los riesgos de cumplimiento están muy vinculados con dos cosas, sanciones y percepción pública, y las dos son importantes. O sea, no es más importante una que otra. Desde el punto de vista reputacional, cuando decimos, oye, ¿qué es reputación? Es pérdida. O sea, cuando hablamos desde el punto de vista financiero del riesgo reputacional, no estamos hablando de la sensación desagradable que tengo cuando alguien me mira mal, no. Estamos hablando de pérdidas económicas reales que se pueden producir por una disminución de la percepción moral, comportamental, que los stakeholders, tanto empleados, clientes, accionistas, inversores y en general las tengan de las de que las entidades financieras necesitamos tener reputación para actividad.
para que nuestro modelo de negocio se pueda mantener. No estamos hablando de cosas etéreas, estamos hablando de cosas muy concretas, ¿no? Y eso en cuanto a riesgo reputacional, pero nos tenemos que acordar que además todo esto acaba originando pérdidas. Generalmente, la cuantificación de las pérdidas, aquí tenéis una cuantificación hecha por una organización internacional de riesgo operacional, básicamente ahora ya riesgos no financieros, las pérdidas vienen casi siempre del lado de las multas, pero no solo del lado de las multas. Lo que pasa es que es más fácil cuantificar las pérdidas por multas que las pérdidas por pérdida de negocio, ¿no? El coste de oportunidad de haber perdido negocio por no tener una buena reputación es más difícil de valorar, pero es tremendamente importante. Pero incluso aunque nos fijemos solo en los efectos directos en cuenta de resultados de los bancos como las empresas financieras, fijaros que en los últimos 6 años el promedio de pérdidas de la industria financiera son 13.500 millones de euros. Y el promedio de pérdidas de la industria financiera en general, o sea, no de los bancos, sino de la financiera en general, son 6.000 millones de euros. Pero es que la diferencia es que la banca pasó su peor momento en el año 2014, que las pérdidas ascendieron hasta 23.000 millones de euros. Y ahora está en un momento mejor. En la industria financiera no es igual. La industria financiera esto está creciendo. La exigencia del entorno, la exigencia de la regulación, la exigencia de las normas de publicidad, están siendo cada vez peores y cada vez están suponiendo unas pérdidas materiales reales más importantes para las empresas financieras distintas de los bancos. O sea, la tendencia del año 18 y 19 del coste real en cuenta de resultados para entidades no para entidades financieras no bancarias está incrementándose. Es decir, el mensaje que queríamos transmitiros aquí no es otro que deciros, oye, os voy a tratar como si nos conociéramos toda la vida, y perdonadme, pero es que me es mucho más fácil. Mirad, históricamente nuestro trabajo era percibido como aburrido. Éramos gente de manguitos. Las personas que trabajáis en cumplimiento normativo erais aburridos, por definición. Yo tuve una compañera en la entidad en la que trabajaba, americana, que entró en el comité, y me decía, me parece mentira que una persona simpática pueda ser una de las personas que se responsabiliza de temas de compliance. Pues, ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado. Porque los que trabajamos en compliance, los que tenemos ahora este tipo de responsabilidades, primero, estamos en un mundo apasionante. No, esto no es un mundo aburrido, es un mundo apasionante. Es un mundo tremendamente cambiante. Es un mundo tremendamente exigente. Y con franqueza, estáis de moda. Estáis de moda. Si tenéis que pedir cosas a vuestras entidades, es el momento. Porque podéis poner encima de la mesa que no haceros caso supone que las entidades pierdan dinero. Y hay un montón de información pública relevante que os da la razón. Entonces, disfrutar del momento. Porque no sé lo que va a durar. Ojalá dure toda la vida. Pero disfrutar del momento. Estáis en vuestro año. Los retos son enormes. Pero el posicionamiento interno que podéis ganar en este año, el que habréis ganado durante el último año, durante los últimos 2 años, es tremendo. Y el que tenéis que ganar durante los próximos 2 es mayor todavía. Y yo creo que casi hemos cumplido nuestro compromiso de acabar en cuarto. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y yo, para terminar, efectivamente, reforzar tu mensaje. O sea, lo que decíamos al principio es que esto ha ido comenzando, ¿no? Ha ido teniendo cada vez más tracción el tema del cumplimiento del ámbito bancario, tanto dentro del supervisor como dentro de las entidades, pero es que bueno, no puedo estar más de acuerdo con que este año, Ricardo, es un año clave para terminar de configurar bien y dotar adecuadamente a este departamento dentro de las entidades, porque es que la actividad frenética de financiación y ahora el cambio que vamos a tener con el aumento de la mora, pues en fin, o sea, es que no hace falta elaborarlo mucho para que cualquier personal de la alta dirección entienda el problema que se nos viene encima, ¿no? Con lo cual es el momento de trabajar bien, pues desde unos adecuados planes anuales de cumplimiento normativo en el ámbito bancario hasta hacer determinados proyectos de mystery shopping para ver dónde puede haber fallos en la contratación de determinados productos y anticiparte así a las revisiones del supervisor, ir preparando desde cumplimiento normativo los planes de contingencia cuando empiece a dispararse la morosidad, así como es fundamental y seguro que los bancos es que ya lo tenéis la mayor parte, ¿no? Los planes del tema del riesgo reputacional y de gestión de la reputación, pero probablemente haya que ajustarlos a las particularidades de la situación en la que nos encontramos.
encontramos, en la que nos encontramos ahora. Bueno, con lo cual, que yo creo que va a ser el año que viene, hacerlo bien o mal. Bueno, esto pasa a veces con cumplir como con los informáticos, ¿no? Que si todo va bien, parece que, bueno, que iba bien, ¿no? Pero cuando algo pues se descalabra, pues bueno, parece que eso. Pero bueno, que en cualquier caso sí que es cierto que es un momento realmente de prestarle toda la atención y sobre todo realmente porque es un tema anunciado, ¿no? Que la falta de gestión puede generar problemas realmente relevantes. Bueno, y efectivamente yo creo que no cumplido, pero nos hemos ido 5 minutos, pero hemos sido bastante, bastante disciplinados con la hora, ¿no, Rocío? Sí, desde luego, la verdad que, oye, de palabra de cumplimiento, tal cual. Y si queréis, yo creo que, pues aprovechando que ha sobrado, ¿no?, este tiempo, yo creo que vamos, el que quiera abrir el micrófono, yo creo que ya lo podéis ir haciendo y queréis abrir algún tipo de debate, alguna pregunta, alguna consulta, y si no, pues a través del chat también podemos ir leyendo las preguntas y vamos dando respuesta. Vale. Yo no sé si sé mirar el chat. A ver, se debería aparecer, ¿no? Si viene algo. Sí, pero de momento no hay ninguna pregunta, no se ve, lo tienes que tener ahí. Vale. A mí me aparece a mano izquierda o abajo en la Vale, sí, barra. no, no, arriba, arriba, yo lo tengo. Pues Lo lo tengo. tienes que tener arriba. Es que es muy mala Lo tengo hora, ¿eh? O sea arriba. que hay que. Después de comer. No, Ricardo, es que hemos sido muy claros, hombre. Sí, también. No, la verdad es que También. muy interesante bueno, como siempre, ¿no? Todos estos temas y a veces a los departamentos de cumplimiento normativo, y me incluyo, también a veces nos viene bien que aunque sepamos muchas cosas, ¿no?, pues oírlo de un tercero también te ayuda a reafirmarte, ¿no? Porque parece, pues, lo que nos decía, la fama que nos ponía la gente de, pues, que somos los pesados, los aburridos, y parece que el resto del mundo no veía, ¿no?, los riesgos. Nosotros siempre vemos riesgos por todos sitios y yo creo que sí, que bueno, los entornos van cambiando y cada vez se nos tiene más en cuenta. Eso, Completamente. mientras vemos si hay alguna pregunta y si no, para aprovechar los 5 minutos, yo creo que uno de los temas que nos tenemos que plantear es que al final la función de complemento es una función de control interno. Y desde el punto de vista bancario, las funciones de control interno lo que tienen que garantizar es que el marco del entorno, por decirlo así, el ámbito, el ambiente de control, ¿no? Que llamaba acoso, ¿no? Que el ambiente de control que tiene la entidad para controlar un determinado riesgo es el adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno piensa, oye, desde el área de cumplimiento lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, lo que tiene que reflexionar, hay cinco componentes cada cosa y es muy largo, no lo voy a decir ahora, pero el primer más importante es si el ambiente de control es el adecuado. Es decir, ¿tengo involucrada a la alta dirección de verdad en ser consciente de los riesgos que estamos corriendo y de las cosas que tenemos que hacer para cubrirlos o para que no se produzcan? Sí o no, ¿no? ¿Tengo las metodologías y los procedimientos necesarios para cubrir esos riesgos identificados? Sí o no. Como decía antes, en todas esas metodologías que se acaban derivando, se acaban declinando en procesos, ¿en cada uno de los procesos tengo identificados los puntos de riesgo? Sí o no. Es decir, yo creo que esta misión es muchas veces muy intuitiva o muy lógica, pero lo que no se nos tiene que olvidar es que nuestra obligación es ser capaz de documentarla. Y documentarla exige un proceso de sistematización. Y si me preguntaseis, oye, yo, ¿cuál sería mi interés o cuál sería la petición que haría a un área de cumplimiento de una entidad? No solo que haga bien las cosas, sino que tenga capacidad para acreditar que las hace bien. Y acreditar que las hace bien significa, oye, que tienes un marco de control de tus riesgos adecuado, de tu riesgo de cumplimiento, que como decimos además está muy conectado con el riesgo reputacional, que tienes un marco adecuado de control del riesgo, que en ese marco están identificados actividades que te pueden generar riesgo, que en todas esas actividades tienes perfectamente definidos los procedimientos que tienen que ser aplicadas por las áreas de negocio, por las unidades centrales, por esa capa 1, para hacer las cosas bien, que en esos procedimientos tengo perfectamente identificados cuáles son los puntos de riesgo principales que tengo que cubrir, que cada uno de esos puntos de riesgo tiene una serie de acciones mitigantes y que todo eso se somete periódicamente a estrés, a estrés test, por decirlo, a estrés testing y a revisión del proceso en sí mismo. Si fuéramos capaces de hacer eso,
O sea, no creo que pudiésemos evitar el riesgo, porque evitar el riesgo es prácticamente imposible, pero estaríamos en condiciones de acreditar a cualquiera que nos preguntase que nuestro marco, que nuestro entorno de control del riesgo de cumplimiento es el adecuado, que nos podemos comparar con las mejores entidades en el control del riesgo de cumplimiento, ¿no? Porque al final estamos hablando de eso, ¿eh? O sea, evitar el riesgo es imposible. O sea, fijar el riesgo de crédito, que es el más típico del sistema financiero, no es posible dar operaciones sin riesgo de crédito. El tema es dar operaciones en las que el riesgo de crédito está controlado. Pues en el mundo del cumplimiento no podemos ser tan, desgraciadamente para nosotros, no podemos aceptar un porcentaje de error tan alto. O sea, tenemos que perseguir un porcentaje de éxito muy cercano al 100%. Pero no se va a producir. O sea, problemas de comportamiento de algún empleado va a haber. Ahora bien, el día que se produzca, tendremos que ser capaces de acreditar qué comportamiento se ha producido saltándose los controles que tenía puesto para cada uno de los procesos que tenía identificados. No porque no existía el proceso o el control. Y habéis visto que era verdad cuando digo que me enrollo con facilidad. O sea, que como no hagas alguna pregunta, puedo seguir diciendo tonterías un rato más, ¿no? No, no, yo ya, si no hay ninguna pregunta, oye, no, nada mejor que acabar un par de minutos antes, porque ahora que nos teletransportamos de una reunión a otro, pues por lo menos yo a mí cuando me ocurre lo super agradezco. O sea que únicamente ya, si no hay preguntas, pues deciros que estamos a vuestra disposición, tanto desde AFIN Compliance, desde AFI, como desde FinREC, tanto Ricardo, Rocío y yo, pues, para cualquier tema de este ámbito de cumplimiento bancario, pues comentarlo, y cualquier duda o cualquier tema que queráis tratar aparte, pues encantado de comentarlo con vosotros, y nada, y gracias por haber participado. Pues sí, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Aprovecho, antes de que os empecéis a desconectar, para animaros a que os conectéis mañana a las 10, que es la última charla de este ciclo que habíamos organizado, en el que hemos estado para el final, pero en el entorno en el que estamos no por ello es menos importante, una sesión sobre todo el entorno de teletrabajo y que ha llegado por el COVID y que se queda, que se va a quedar en el modelo. Entonces contaremos con la presencia telepresencia de María Vidal, que nos profundizará un poco en este tema y todas las normativas y novedades al respecto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.